una vez más a la primera edición de Moreno Noticias y en minutos les voy a comentar por qué comenzamos con esta música de fondo. Lo que tengo que agradecer son varias cosas en el día de hoy. Por ejemplo, ya sabemos, estamos a 19 de septiembre, dos días para el comienzo de la primavera y tengo que agradecer la hermosa ropa que me mandan desde Bells, ubicado en Merlo 51, justo frente al Consejo Deliberante. Realmente la nueva temporada de primavera-verano es muy linda, ropa muy colorida, así que tengo que agradecer porque estos últimos días me han estado vistiendo de lunes a viernes y espero que lo sigan haciendo porque realmente es muy bonita la ropa de Bells. Este es mi primer agradecimiento. Segundo, les cuento justamente por qué tenemos esta música de fondo, porque hoy es el Día Nacional del Chamamé. En minutos les voy a estar contando más información acerca de este efeméride. Nos presentamos con las vías de contacto directo. El teléfono de estudios es el 0237-4620-583, celular 011-15-5055-6911 y a través de Nextel también 579*1634. Por otra parte, contacto semanario @gmail.com, Facebook Moreno Noticias, primera edición, el del canal Moreno Visión, semanarioactualidad.com.ar con el desarrollo de las noticias y Moreno Visión TV. Desde allí todos los mediodías nos pueden seguir en vivo. Tenemos un día radiante, como por suerte fue toda la semana en la región oeste. Actualizamos los datos de la temperatura y la sensación térmica. Primero que nada, despejadísimo el cielo, un sol resplandeciente, 20 grados, pero 22 de sensación térmica. Parece que vamos a tener un viernes realmente primaveral y crucemos los dedos para que este clima, estas temperaturas, se mantengan para el fin de semana, sobre todo para aquellos que van a salir a festejar la primavera. Les cuento de las efemérides, tenemos esta música de fondo porque hoy es el día del chamamé, hoy 19 de septiembre, ya que en 1974 fallecía en Buenos Aires uno de los más grandes representantes de esta música. En su honor se instituyó el 19 de septiembre como día del chamamé. El homenaje es a Don Tránsito Coco Marola, así que por eso es que hoy es el día del chamamé. Le hacemos llegar el saludo sobre todo a nuestro compañero Lisandro Arriola, correntino. Me contaron que parece que baila muy bien el chamamé. Un saludo para él también, seguro hará alguna mención en la segunda edición de Moreno Noticias. Tenemos avances de las noticias más destacadas de la jornada. Ciclo de charlas en la agrupación 22 de agosto, en este caso sobre violencia de género. Entrega de kits escolares para escuelas de fútbol de Moreno, estuvo presente la diputada nacional María Eugenia Samarreño. Vamos a comenzar con esta información justamente porque se entregó a escuelas de fútbol locales estos kits para que justamente tengan un mejor desarrollo escolar, un beneficio para los chicos que acceden a estas escuelas, que muchas veces no solamente es un lugar de recreación y esparcimiento, sino también es un lugar de contención y apoyo para chicos con bajos recursos. En primera instancia tenemos la palabra del intendente Mariano West. En minutos vamos a escucharlo a Mariano West y también, como les decía, estuvo presente María Eugenia Samarreño. Con ella pudimos hablar sobre otras cuestiones también a nivel nacional. Lo estaremos teniendo en minutos. Realmente fue un acto muy importante donde muchísimas escuelas recibieron este apoyo, una manera de justamente de estar junto al desarrollo que hacen aquellos que trabajan todos los días con chicos. Además de hacerlos divertir, también, como les decía, darle un poco de contención. Ahora sí, entonces, la palabra del intendente Mariano West. Sí, bueno, una iniciativa de Trenes Argentinos, del Ministerio del Interior, por acercarse a nuestras organizaciones barriales, con un gesto, digamos, mostrando también, bueno, esa cercanía a nuestro pueblo, que la política que está llevando adelante el Gobierno Nacional, un esfuerzo enorme que ha decidido nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está ejecutando el ministro Randazzo, de
de transformar nuevamente la vida de nuestro pueblo con los ferrocarriles, no solamente el Sarmiento, que es para nosotros nuestra preocupación y nuestra alegría, sino también para todos los ferrocarriles a lo largo y a lo ancho del país. Así que muy contentos de recibirlos y que, bueno, cada una de las organizaciones barriales que están recibiendo una ayuda, un apoyo, también se ven fortalecidas en el esfuerzo que ellos realizan todas las semanas. Intendente, habló de las obras que se están realizando en la línea del ex Sarmiento. Sí, no solamente los tres túneles, que uno ya está, digamos, para terminarse el mes de diciembre, el de la calle de la Vega, otro está a punto de comenzar, porque habían ajustado el proyecto ejecutivo en la calle Corbalán, está por empezar, y otro que ya fue licitado y se está en este momento realizando el proyecto ejecutivo, que va a empezar muy pronto en la calle Pío 12, a una cuadra de la estación Paso del Rey. Con esos tres túneles no quedan barreras en Moreno, o sea, se va a cerrar la barrera de Uruguay y la de la estación Paso del Rey. O sea, son las obras que van a permitir aumentar la frecuencia. Hoy hay capacidad para aumentar la frecuencia del Sarmiento. Son 23 unidades en total, 25 formaciones en total. Hay 17 funcionando, porque si funcionaran las 25 no habría tiempo para cruzar de norte a sur, estarían permanentemente cerradas las barreras durante el día. Así que, bueno, también vienen obras en la estación, que se están remodelando todas las estaciones, y nosotros vamos a reinaugurar el centro de transbordo el 1 de octubre. O sea, bueno, son un montón de obras que hacen a la calidad del servicio y al bienestar de nuestra gente. Un tema no menor tiene que ver con el centro de transbordo. Digo, ¿qué es lo que se tiene pensado? ¿Recuperar ese espacio que en algún momento se había visto muy deteriorado? Totalmente. Estamos pensando inversiones por 8 millones de pesos que los vamos a ir realizando en la medida que empecemos ahora a recaudar los fondos con los locales. Se ha generado un fideicomiso para que lo administre y reinvierta todo lo que consigue. O sea, que no hay utilidad privada, sino que el 100% de lo que se recaude se va a reinvertir en servicios o en obras. Esta entrega de kits deportivos para chicos... Sí, porque creo que es un reclamo... ...de fútbol, también contó con la presencia desde Ferrocarriles, como lo decía el intendente Mariano Hues, con el vicepresidente justamente de Ferrocarriles, Sebastián Bruschetti. En minutos, entonces, la palabra del vicepresidente de Ferrocarriles, importante justamente la renovación en el tren Sarmiento y esto que conlleva un trabajo conjunto realmente que beneficia a todos los vecinos de la zona oeste. Lo escuchamos a Sebastián Bruschetti. Por supuesto, es un esfuerzo enorme el que está llevando adelante el intendente de recuperar estos torneos históricos con la función social que tienen los clubes de barrio. Entonces, nosotros con este humilde aporte intentamos acompañar la gestión de Mariano y como decíamos al principio, de que el ferrocarril está cerca de la gente, de que se hagan amigos del tren, de que entendemos de que durante un montón de tiempo los vecinos de Moreno viajaron muy mal, pero le estamos recuperando la dignidad con la decisión política de la presidenta que está llevando adelante el ministro Randazzo. Y esa es nuestra función, de estar cerca de los distritos, de acompañar a los intendentes como Mariano, que trabajan todos los días de cara a la comunidad. La recuperación del Sarmiento no debe haber sido fácil. No, la verdad que no ha sido una decisión política, primero, de afrontar esto como verdaderamente se necesita. La inversión del Estado Nacional es enorme y el desafío de, la verdad, el estado en el que se encontraba el ferrocarril está a la vista, no lo tengo que encontrar yo, las dificultades que tenían todos los días la gente para llegar a su trabajo, que a veces venía a la estación y no sabía si el tren iba a pasar, lo iba a llevar, iba a llegar horario. Hoy sabe que tiene el tren, que lo espera, que hay uno tras otro, que tiene uno cada 10 minutos. Es un esfuerzo de todos los días, son 15, 16 horas, sábado, domingo, el tren nunca para. Así que para nosotros este granito de arena de cara a la gente nos da una enorme satisfacción. Igualmente, tras años de desidia también hay que cambiar la cuestión cultural de la gente para que no dañe las unidades, por ejemplo. Totalmente, la verdad que a veces el esfuerzo que se hace, el dinero de todos los argentinos, ver cómo siempre algún desubicado, por no usar un adjetivo más descalificativo, grafita los trenes o los rompen. La verdad que da mucha pena, mucha tristeza, pero entendemos que
la gran mayoría de los vecinos es un medio de transporte y sé que lo va a cuidar y lo va a hacer y lo va a defender de todos estos vándalos, como decía hoy Mariano. Y bueno, nosotros hemos reforzado muchísimo la seguridad en pos de que estos sean los menos. Justamente, y por última vez yo le quería preguntar, el tema de la seguridad. Muchas veces los vecinos planteaban cuestiones vinculadas a la seguridad sobre los andenes. ¿Han reforzado ese aspecto? Sí, sí, hemos... Digamos, del total de la inversión que hace el Estado en el ferrocarril, el segundo rubro es en seguridad. Como habrán visto en la línea Sarmiento, está acompañada de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional. Esto también es una decisión política. Hoy los trenes, ustedes los están viendo, todos estos trenes nuevos van acompañados de fuerza de seguridad arriba. Hemos creado una brigada de prevención. Bueno, es un tema que no solo afecta al ferrocarril, sino que es coyuntural el de la seguridad y creo que hoy la gente todavía, por supuesto con las dificultades que tiene este tema, viaja más tranquila arriba del tren. Y en este acto, además, como les contaba al principio, sí, bueno, cuando presentaba la primera nota con el intendente de Moreno, estuvo presente la diputada nacional María Eugenia Zamarreño. Con ella tuvimos la oportunidad de hablar acerca de otros temas que también tienen que ver con toda la sociedad, como la aprobación de la Ley de Defensa al Consumidor. Y ella, bueno, hace especificación acerca de este tema en particular y, por supuesto, toda la renovación de lo que hablaba recién Sebastián Bruschetti acerca del tren ferrocarril Sarmiento. La escuchamos a la diputada nacional. Sí, la verdad que estamos muy contentos por el trabajo que se está desplegando en Moreno. La renovación del Sarmiento ha sido muy positiva en toda esta zona y además el intendente está trabajando mucho junto al Ministerio de Transporte en la construcción de los pasos bajo nivel, ¿no? En esto seguimos construyendo, así que acá estamos en este acto después de muchas horas de sesionar anoche con la Ley de Defensa al Consumidor, así que a pesar de las ojeras acá estamos. Bueno, me meto en el ámbito legislativo, digo, una ley importante y que ha generado un debate a veces sin sentido también. Sí, yo creo que hay veces que las posiciones que toma la oposición tienen más que ver con una cuestión de intentar diferenciarse del gobierno que de una cuestión que realmente sostengan, ¿no? Porque es muy difícil cuando hay una ley que está tratando de defender a los usuarios, digamos que es la gran mayoría del pueblo argentino, por sobre los intereses de seis grandes empresas, ¿no? Ahí está un poco la discusión y que en realidad lo que tenemos que garantizar es el acceso a todos de un consumo, digamos, que sea tolerable en la cuestión de precios y que además nosotros tenemos como espacio que seguir fortaleciendo el mercado interno. Hay un desafío ahora que es militar esto, digo, para que la comunidad en su conjunto, más allá de la distorsión que hacen algunos medios de comunicación, comprenda cuál es el alcance de esta ley. Sí, sin duda, explicarle a la ciudadanía que esta ley es a favor del pueblo, ¿no? Que esta es la diferencia. Incluso tuvimos mucho apoyo de los pequeñas y medianas empresas en esta ley, así que la verdad que estamos muy contentos nosotros como bloque y creo que en realidad lo que hace es sentar una posición de quién está del lado de los intereses del pueblo y quién de los pequeños intereses sectoriales, ¿no? Queda en evidencia esto. Totalmente. Dejamos este tema de lado y hablamos ahora de lo que va a suceder hoy a las 18 horas en el Consejo Deliberante de General Rodríguez, porque hace algunos días tuvimos la oportunidad en Moreno, en el Teatro Marechal, de ver la película De Martes a Martes con el actor Pablo Pinto, pero no solamente los morenenses serán beneficiados, sino también en General Rodríguez, hoy a las 18 horas, les reitero, y muy importante, con entrada libre y gratuita, todos aquellos que quieran pueden acercarse a disfrutar De Martes a Martes. Su protagonista principal, Pablo Pinto, estará presente para debatir justamente luego de la película porque es un film que deja un mensaje, que deja a todos los espectadores pensando y está bueno justamente poder charlarlo con uno de los protagonistas. Después, las sensaciones que a cada uno les dejó. Es una película que aquellos que ya tuvieron la oportunidad de verla dicen que es un poco fuerte, pero que es para pensar justamente. Así que 18 horas, Consejo Deliberante de General Rodríguez. Es importante que sepan que es en el nuevo edificio municipal ubicado en Intendente Garrahan 226, en la sala de sesiones Biólogo Augusto Tibó del Consejo Deliberante de Rodríguez. 18 horas realmente para acercarse y disfrutar. Con esta información realizamos la primera pausa en Moreno Noticias. Ya venimos.
sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly way. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. Bueno, esta es una invitación para la gente de General Rodríguez en la sala de sección del Consejo Deliberante. El viernes a las 18 horas los esperamos para que vamos a proyectar de martes a martes. Vengan a conocer a Juan Benítez, que no se van a arrepentir. Y bueno, para adelante con el cine nacional, con el cine argentino, y los invito. Y espero que, bueno, que estén presentes y los voy a estar acompañando para después debatir sobre la película. Bloque de Moreno Noticias, primera edición, y este domingo en la Plaza Buján vamos a poder celebrar la primavera porque se llevará a cabo el Festival
Primavera Rock con bandas locales que estarán tocando y con un cierre espectacular a cargo de Javier Calamaro. Desde las 12 horas se van a poder acercar a la Plaza Buján para disfrutar del show de diferentes bandas locales, como les decía, que fueron seleccionadas por la Secretaría de Cultura de Moreno. Algunas de ellas son Elwin, Bici Voladores, también Sin Recursos, Dreyfur, Fuego Interior, Nonset y también DJ Choice Noise. Así que realmente para disfrutar desde las 12 del mediodía se pueden acercar a la Plaza Doctor Buján para disfrutar de Primavera Rock. El cierre estará a cargo de Javier Calamaro, quien viene a presentar además su nuevo álbum que además de estar relacionado con el rock, tiene bastante que ver con el tango, así que para disfrutar para todos los públicos este domingo 21 de septiembre en Plaza Buján, Primavera Rock. Continuamos y hablamos ahora de la agrupación 22 de agosto. La semana pasada teníamos la primera de las charlas de un ciclo que comenzó justamente con deporte, charla sobre el deporte, en, específicamente acerca del boxeo. Pero no fue la única, sino que además ahora se realizó una charla informativa, sobre todo para pensar acerca de la violencia de género. La palabra de Ramón Nene Vera. Sí, hoy recibimos a la doctora Patricia Kerner, alguien especialista en violencia de géneros, y al oficial de justicia Hernán Sosaya, que también es el encargado de la cabecera departamental Moreno General Rodríguez de hacer la exclusión en el hogar donde hay violencia, ¿no? Así que queremos concientizar a la población, tratar el tema, compartir, charlar, un debate sobre este flagelo que ataca a tantas mujeres, a tantas familias, ¿no? Donde hay una mujer pierde la vida cada 23, 24 horas, y Moreno no es ajeno a ello también, así que la idea es concientizar, es tratar el tema, aportar ideas constructivas, y para que si alguien lo sufre, si alguien lo vive en carne propia, tenga la salida y tenga la herramienta para no estar en esa situación. ¿Podría ser un espacio de formación, de militancia con respecto a esta temática, conocer un poco más sobre lo que sucede? Sí, sí, más allá de militancia queremos hacerlo como una herramienta vecinal, como algún instructivo para todas las mujeres que estén interesadas en el tema, como ya está, hay muchísimas mujeres ahí en el salón esperando esta charla, este debate. La idea más que nada es tratar de aportar nuestro granito de arena desde este espacio en cuanto a este tema, trayendo, por ejemplo, algún canal, algún vehículo en la cual donde podamos articular y poder aliviar el dolor y la violencia, y también, por qué no decir, el sufrimiento de tantas mujeres. También se ven por participar de la charla varios hombres, o sea, también tenemos que hacernos responsables nosotros y también aportar a solucionar este tema. Total y absolutamente, la violencia de género es alguien que somete, que en este caso es el hombre, y alguien que es sometida, que es una mujer. O sea, en este caso tratamos el tema con suma delicadeza, pero también con mucha fuerza, con mucha entereza, y repartiendo un cuadernillo en el cual se da lo instructivo ante una situación X de violencia, porque no solamente hay una violencia física, sino también hay una violencia verbal, económica, hay una violencia sobre educación. O sea, muchas mujeres no pueden estudiar porque sus parejas, sus maridos y aún sus novios no quieren. Nosotros hemos tenido conocimiento en el cual muchas chicas son víctimas de acoso, de hostigamiento y de violencia verbal y también física de parte de sus novios, ¿no? Por eso, y cerrando, es muy importante esta charla que se va a brindar hoy aquí. Muy importante para toda la población, y la verdad que estamos contentos por recibir a tantos vecinos y a estos dos profesionales que hoy nos honran con su presencia para tratar este tema tan delicado. Y como decía Ramón Vera, la palabra de los profesionales es fundamental, son los que brindan las herramientas para poder salir de una situación así. Por eso también charlamos con ellos, estamos hablando de Hernán Sosaya y también Patricia Kerner. Sí, sí, es un amigo Ramón y vinimos a dar una charla para orientar un poco a los vecinos y a la gente de cómo está Moreno con el tema de la violencia, ¿no? Un tema sumamente importante que muchas veces lo trabajan los medios de comunicación, como que pareciera que cada vez hay más violencia respecto del hombre hacia la mujer. Sí, sí, cada vez hay más. Vos lo dijiste.
nosotros lo vemos en las medidas que van ingresando todos los días por la oficina, y bueno, tratamos de resolver rápido y con eficacia, ¿no? Algo lamentable y algo a trabajar dentro de la política también el tema este de la violencia de género. Sí, a esto hay que tomarlo con seriedad y trabajarlo del fondo de la cuestión. Doctora, después de la charla y durante la charla también hubo intercambio con las mujeres que estaban aquí presentes, es un tema latente. Sí, la verdad que sí, en realidad es de extrema sensibilidad. A veces tratar estos temas es con suma cautela y delicadeza, porque lo que generan es eso, a veces mucha vergüenza, pero hoy estuvo fabulosa la charla porque las mujeres se abrieron a la pregunta. Ustedes tendrán más experiencia respecto a la temática. ¿Es una necesidad que la mujer se sienta contenida y pueda expresar lo que le está sucediendo? Sí, que se sienta contenida y acompañada y que entienda de que es un proceso que tarda mucho y de que es muy difícil cambiar a veces estos paradigmas de un momento a otro. Además, a veces no tiene el acompañamiento necesario. En su caso, encontrar figuras como ustedes presentes en esta charla, ¿se sienten un poco más cercanas a esa necesidad de estar informadas, atendidas? Sí, lo mío pasa por una colaboración acá con el compañero, pero en realidad es algo de lo cual hay que hablar, como pasa siempre, conversarlo, hablarlo en familia, hablarlo con una amiga y tratar de formar parte de estos espacios. Podríamos decir que este espacio que formaron ustedes hoy son importantes para darle una solución a este tema. Sí, muy importante. Más que nada para llegar a cada una de las personas que sufren violencia, ¿no? Es valorable que se hagan este tipo de charlas, sobre todo para que aquellas mujeres que están pasando por una situación como esta se animen a denunciarlo, se animen a abrirse y de esa manera recibir la ayuda necesaria. Sabemos que ayer jueves fue día de estrenos en todos los cines del país, pero ¿cuáles son los estrenos aquí en Moreno? Bueno, de eso nos cuenta nuestro compañero Víctor Parada. Buenas, ¿cómo andan? 3 estrenos tendremos en las salas de cine de aquí de Moreno. El primero de ellos es una película de ciencia ficción que sigue esta ola que trae Los Juegos del Hambre y Divergente. También Luc Besson y Scarlett Johansson se juntan para una película de acción. Y arrancamos con un film argentino, una comedia atípica, Las Insoladas. Nosotras nos hicimos re amigas en la clase de salsa. Flor es la ideóloga. Haciendo las cosas bien y rompiéndonos el orto, no llegamos a ningún lado. Hay que jugársela. Sol la tiene re clara. Por eso son todos felices los cubanos. Por eso se van a ser comunistas. Ellas son Vicky, atractiva empleada a quien ofrecen la oportunidad de ganar buena plata en películas porno. Cari, especialista en terapias alternativas y onda New Age. Sol cree que se las sabe todas. Vale vive angustiada por sus problemas con los hombres. Se está divorciando y ya tiene un nuevo amante casado. Lala es bastante naif, cholula y obsesionada con la vida extraterrestre. Y Flor, la líder del grupo. Es el anteúltimo día de 1995 en una terraza, en pleno centro porteño y en medio de una ola de calor que superará los 40 grados. Preparan para participar en un concurso de salsa. Mates, churros, un casete de casonando, mientras se tostan al sol, sueñan con viajar a Cuba con el dinero que no tienen y discuten cómo conseguir y disfrutar así del verano eterno. Estamos lejos. Comedia social dirigida por Gustavo Tareto, mismo de Medianeras, Carla Peterson, Luisana Lopilato, Marina Bellati, Marisela Álvarez, Elisa Carricajo y Violeta Urtiz Berea son las Insoladas. Obsesionarnos, conseguir plata, pero el año que viene estamos ahí. Me voy a bailar todas las noches y me voy a acostar con un negro y un tano mínimo. Espectacular. Nos tenemos que tomar todo el sol, tenemos que quedar mulatas. Tengo una idea. El premio del concurso son $5,000. Tenemos que ganar sí o sí. Lala, pone música que vamos a bajar los churros. He pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Me sienten como si se estuvieran cocinando. No sé qué me pasa. He perdido experiencia y control. I used to be just like you, vulnerable, uncertain, frightened of death.
Then everything changed only 12 hours ago. Seguimos con Lucy, donde una bellísima Scarlett Johansson es una estudiante que anda de fiesta por Taipei. Su reciente conquista la introduce con unos mafiosos que la obligarán a llevar dentro suyo CPH4, poderosa droga sintética diseñada a partir de sustancias humanas y generada por embarazadas. Estos mafiosos castigan a la inocente chica que se resiste a llevar a Estados Unidos la droga. El contenido se mezcla con su sangre y su cerebro empieza a expandir su inteligencia del 10%, que usa cualquier ser humano, hasta un 100%. Así logra una fuerza descomunal, capacidad para mover elementos y, por supuesto, manipular a otras personas. Yes? Professor Norman, I just read all your research on the use of the brain's capacity. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I'm able to do things I've never done before. I feel everything, and I can control the elements around me. That's amazing. We need to meet. Entretenimiento puro. Aquí Luc Besson parodia al cine clase B, humor negro, excesos sangrientos y una notable secuencia automovilística. They cannot fall into the wrong hands. Time to go then. Miss, don't move. I need you to put your hands up, please. Your brain capacity is increasing by the minute. What happens when she reaches 100%? I have no idea. But she is the key to everything. I'm gonna drive. Hey, hey, hey! No, this is a police car. Can you tell me anything about yourself? Who you are, where you came from? Can you tell me your name? I can't remember anything. Day one, Greeny. Rise and shine. What is this place? Finalmente, Maze Runner. Correr o morir, nueva saga iniciada a partir de un bestseller donde nuestro héroe, Thomas, que no recuerda bien quién es, despierta en un montacargas. Llegar a un campamento rodeado de gigantescos muros de piedra cuya única salida abierta conduce a un laberinto que abre una vez al día y que al anochecer se cierra. Quien salió, salió, y quien no, perdió. Jóvenes que corren por todos lados, vértigo y ciencia ficción pensada para adolescentes. We call them grievers. We don't belong here. Somebody built the maze. I think it's time we find out what we're really up against. You're not like the others. You're curious. What the hell is that? This is the first real clue. You found it. Who knows where this might lead us? It's a girl. Thomas. Everything started changing the moment you showed up. What if we were sent here for a reason? The doors aren't closing. They're here. They're gonna keep coming back until they kill us all. We get out. We can't leave. They won't let us. Los nostálgicos recordarán Cinema Paradiso, película estrenada aquí en Argentina en febrero de 1990, ganadora de un Oscar. Bueno, se está reestrenando ahora con el corte del director. Son 174 minutos de película. Aquellos que la quieran ver, no está aquí en Moreno, tienen que hacerlo en Capital. Esto es todo por hoy, será hasta la semana que viene. Chao. Para
para todos los gustos, realmente cine nacional, acción, también una saga, parece que se viene para adolescentes, así que tenemos para elegir este fin de semana para acercarnos al cine. Déjenme decirle dos cosas muy importantes. La primera de ellas, no me olvidé del concurso semanal. Hoy en el último bloque sorteamos quién se lleva los deliciosos productos de Gran Jandar y también el libro seleccionado de esta semana, que es Los bailarines del fin del mundo, una novela negra de aventuras, el autor Ricardo Romero. Son los dos premios que tenemos para sortear, pero en el último bloque. Y por otra parte, ya que hablábamos de cine, hablemos de teatro. Tenemos una imagen para compartir para que ustedes vean que va a comenzar hoy a las 20 horas el ciclo, el sexto encuentro de Teatro Nacional Carlos Carela. Se va a llevar a cabo en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, ubicado en la Escuela P 85, obviamente en Moreno Centro. Comienza hoy y durará hasta el próximo 28 de septiembre. En la primera jornada se va a poner en escena Rápido Nocturno, Aire Foxtrot, y justamente de esta manera quedará inaugurado el sexto Festival de Teatro Nacional Carlos Carela. Pero la programación continúa todo el fin de semana. Es importante destacar que la entrada es libre y gratuita. Acérquense un ratito antes igualmente de la función para poder ubicarse tranquilos. Y ya que estamos, les decía cuál era la obra de la jornada de hoy, pero mañana, el sábado y domingo, se va a llevar a cabo a las 21 horas el sábado y a las 20 horas el domingo se va a poner en escena Carta del ausente de Ariel Barchillón, dirección Mónica Viñau, con las actuaciones, presten atención, de Daniel Fanego y Bando Villamil. Así que para disfrutar sábado y domingo, sábado 21 horas, domingo 20 horas, Carta del ausente este fin de semana en el Teatro Leopoldo Marechal. Y lo importante es que es con entrada libre y gratuita. En el resto de la semana próxima iremos compartiendo cuál es la obra de cada día para que se puedan acercar, porque tienen tiempo hasta el 28 de septiembre. Pero si no es cine, es teatro, cualquiera de las dos opciones vale para este fin de semana, luego de las salidas al aire libre por la primavera. Un montón de actividad cultural en la zona oeste este fin de semana. Ahora vamos con los números de la suerte para aquellos que jugaron en las quinielas de la mañana. Nacional, 7582-7582. Primera Provincial, 7171-7171. Y por último, Primera Santa Fe, 5462-5462. Vamos a hacer la última pausa, que todavía nos queda mucha información por compartir. Colegio Mariano Moreno, 1965-2015. Gran encuentro de egresados el sábado 27 de septiembre del 2014, 16 y 30 horas. Regístrate en el colegio hasta el 20 de septiembre. Un pupitre marrón te estará esperando. Camino al cincuentenario del Colegio Mariano Moreno. Guardián del Confort te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del Confort. 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste.
Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-405800, www.sommer.gov.ar. Llegamos al último bloque de Moreno Noticias Primera Edición y todavía nos quedan un montón de cosas por delante, así que empezamos con los datos útiles, las farmacias que se encuentran de turno desde hoy a las 8 horas hasta las 8 de la mañana de mañana. Tenemos justamente el grupo B, Farmacia Romo, en Libertador y Libertad, esto es en el grupo de Moreno justamente, Farmacia Morales en De la Vega al 463, Farmacia Escalela en Ruta 23, número 6848 en Madre Selva y Farmacia Sued en Managua 1568. Por otra parte, el grupo B, pero de Paso del Rey, es Farmacia Rafo en Mieco 869 en Villa Zapiola y Farmacia Sebastiani en Salvador María del Carril 1938. Continuamos con la información y hablamos de los casos de homicidio que se han sucedido en Moreno en el último tiempo, porque hubo un acompañamiento de organizaciones sociales y también de representantes políticos a familias de bajos recursos a las que les cuesta quizás acceder a la justicia. Los acompañaron a las fiscalías de Moreno para que puedan informarse acerca de cuál es el estado de cada caso. En primera instancia tenemos para compartir la palabra de César Vázquez y Abel Sánchez, además de los referentes que los acompañaron. Por supuesto, la mayoría son las madres que se han acercado para acceder justamente a lo que quizás no es tan fácil en el día a día, saber en qué estado se encuentra la causa. Ayer Gladys Villalba nos comentaba que en una situación, por ejemplo, una madre que su hijo murió hace más de un año, no estaba el expediente y ella no lo sabía, y si no fuera por esta visita a las fiscalías de Moreno, no se hubiera enterado. Ahora sí, compartimos la nota. Nosotros, por empezar, somos asesores del diputado Juan Carlos Juárez, quien de por sí es miembro de la Comisión Bicameral de Juicio Político. En consecuencia, desde esa función viene a saber qué es lo que está pasando en Moreno.
están muy preocupados, estamos todos muy preocupados por la cantidad de muertos, por la cantidad de homicidios que hay. Nos llama poderosamente la atención el nivel de violencia hasta inaudito que está padeciendo particularmente Moreno. Como lo dijo recién el diputado, nos encontramos con un Ministerio Público que muchas veces se encuentra atado de las manos, pero también nosotros apreciamos que existe una administración, o sea, una gobernación, una plata bastante ausente, bastante lejos de lo que está pasando acá. Siempre lo mismo, siempre nos faltan los medios, siempre nos faltan los recursos, siempre nos falta el móvil, pero cada vez los muertos son más. Y esto es inquietante, y lo peor sería que nos acostumbremos a esto. Recién el diputado hablaba un poco también de la situación que se encuentran aquí dentro los mismos fiscales que están investigando, que no tienen las herramientas necesarias tal vez para llegar a hacer una buena investigación. Sí, las fiscalías trabajan con lo que pueden, con lo que tienen, trabajan en el tratando de llegar al territorio, tratando de llegar al vecino. El fiscal bien nos explicaba, ellos tratan de acompañar al vecino de Moreno en todo lo que pueden, los delitos que van ocurriendo día a día, las zonas periféricas de Moreno se están poniendo, hay muchos casos sin resolver. El problema no es de la fiscalía que no trabaja, el problema es que el Estado no está en el barrio. Más allá que sepamos que la justicia es parte del Estado, si el Estado no está en el barrio, la Fiscalía tiene las manos atadas en cuanto a la protección de la juventud. Un Estado que no ofrece trabajo, no ofrece educación, no ofrece salud, mal puede darle un apoyo a los fiscales o a los jueces para poder solucionar este cúmulo de casos que va creciendo, porque el delito crece, tiene que ver con esto de falta de oportunidades de los jóvenes, porque su padre no tuvo oportunidades, la sociedad hoy no tiene, después de 10 años, no tiene oportunidades. Vemos un retroceso muy grande en cuanto a las oportunidades laborales y educacionales para los jóvenes, que bueno, están en la calle. Muchos terminan encontrándose en esta espiral de delitos que crece día a día, ¿no? Y no tiene apoyo de nadie. Las redes sociales están deterioradas, así que bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con la Organización de Derechos Humanos Razonar, a través de la comisión en la que participa el diputado Juárez, es tratar de retomar este vínculo entre en el entramado social, entre las organizaciones sociales, la justicia y un poco el ámbito legislativo. Recién lo nombraban al diputado Juan Carlos Juárez, a quien teníamos ayer en una de las notas, pero no fue el único diputado provincial que se acercó a acompañar a las familias de las víctimas. También lo hizo el diputado provincial Ricardo Vago. Entre lo que nosotros estamos con el diputado Juárez acompañando para tratar de que la justicia se agilice. Moreno es un distrito con alta deficiencia, porque el crecimiento poblacional y un departamento judicial recientemente creado, incompleto, hace que siempre se llegue tarde. Lo que queremos es acompañar a las mamás, acompañar el trabajo también de Gladys Villalba con la Organización Razonar, marcarle a los fiscales que por más que haya carencias, hay que poner fuerza, hay que poner voluntad y, bueno, tratar de cumplir una parte de nuestro compromiso legislativo, que es también estar acompañando algo que no deberíamos haber acompañado. Hoy, por ejemplo, dos mamás comentaron que sus hijos habían sido asesinados en dos episodios distintos el 21 de septiembre del año pasado, siendo ambos menores de edad. Y bueno, y ambos casos están prófugos en el caso está un desconocido el asesino y en otro caso está prófugo el que la asesinó, ¿no? Entonces, la presencia, también como hacemos presencia en la distrital o en las comisarías, acompañando esto en la fiscalía para que la fiscalía reclame los recursos que necesita un distrito como Moreno, que tiene un permanente
crecimiento poblacional. Lo decían por ahí otros entrevistados, sorprende la cantidad de hechos, en este caso de muertes, en un mismo barrio, Moreno. Bueno, sorprende la cantidad de hechos y te digo, Moreno tiene 2 asesinatos por semana. Si vos calculás la cantidad de meses que llevamos del año, calculás la cantidad de personas. Y eso significa una infraestructura de investigación que Moreno no tiene. La brigada de investigaciones de Moreno está en General Rodríguez y tiene que atender investigaciones desde 9 de julio hasta Moreno. Es casi 1.200.000 habitantes. Es imposible que una brigada de investigaciones haga esto. Y esto es un problema policial, porque además de tener policía en la calle, que ya Moreno tiene poco, y los comandos de patrulla, o sea, los han vaciado mucho a las comisarías, si no hay investigación, los delitos no se encuentran. Si el delito es impune, el mismo delincuente comete otro delito. Entonces, la investigación es muy importante porque ataca la cabeza del eje delictivo, ataja al ejecutante, determina esto e impide que se cometan otros delitos, acaba la sensación de impunidad. Y esto desde General Rodríguez, atendiendo desde 9 de julio, como decíamos, hasta Moreno, Moreno es perdidosa porque un episodio de violencia cometidos en localidades más pequeñas motiva mayor peso, tienen mayor peso político que como que la gente ha naturalizado que Moreno es violento y entonces los episodios no llaman la atención. Y ante la carencia de hombres, de efectivos, se dedican a atender o a investigar los hechos que tienen mayor grado de repercusión pública. Y termino diciendo, Moreno, lo que no se visibiliza, lo que no aparece, no se resuelve. Por eso la importancia de ustedes, la importancia del trabajo de estar y la importancia también que la Fiscalía siente que la comunidad está para que ellos realmente cumplan con su trabajo. Rápidamente, que nos quedan pocos minutos, las farmacias de turno de sábado y de domingo. Para mañana sábado es el grupo C, Farmacia Prieto en Moreno, en Marcos del Bueno 550, en La Perlita. Farmacia Curotti, ubicada en Los Abedules en 1814, en Francisco Álvarez. Y Farmacia Bueno de los Ríos en Da Vinci y Newbery en Catona. Por último, Farmacia Poli en Perú 792. El mismo grupo, Grupo C, pero en Paso del Rey. La farmacia que estará de turno mañana sábado es Científica Farmax en Salvador María del Carril 325. Para el domingo, las de Moreno son del Grupo D, Farmacia Orlovsky en Ruta 23 y Chile, La Perlita, Farmacia Belgrano en Asconapé 200, Farmacia Strasser en Semana de Mayo 1760 en Francisco Álvarez y Farmacia Valful en Güemes 1332. El último, Grupo D, pero de Paso del Rey. Para el domingo, Farmacia Arévalo en Bartolomé Mitre 842. ¿Tenemos tiempo para el video de todos los días, Fede? Rapidito entonces, esto es la alegría de la vida, definitivamente. ¡Mi amor! ¡Lo amo! Un video muy lindo para terminar la semana. Tenemos el pronóstico para esta noche y también para mañana.
Parcialmente nublado esta noche, 16 grados va a ser la temperatura, pero las nubes no son una amenaza porque el sábado estará radiante, mínima de 8, máxima de 20. El sorteo nos queda, es verdad, el sorteo me estaba olvidando, gracias Fede. El sorteo semanal, rápidamente, sacamos un numerito y esta vez los productos de Granja Andar y también el libro de Ricardo Romero. Ahí tenemos los bailarines del fin del mundo, miren. Número 1, la primera persona que haya comentado nuestra publicación allá al principio de semana, el lunes cuando la realizamos, esa es la ganadora. En minutos me comunico con ella, a ver, acá tengo que tener la lista, quién fue el o la que comentó. El que comentó, un hombre después de que muchas mujeres salieron ganadoras, César Quirós, fue el primero en comentar la publicación allá por principios de semana, así que nos estaremos comunicando con él para que retire sus premios. Entonces, ahora sí, nos tenemos que ir a las 20, como siempre, la segunda edición de Moreno Noticias con Lisandro Arriola. Hoy bailará Chamamé, que es el día del Chamamé. Se lo dejamos como una apuesta, a mirar la segunda edición entonces de Moreno Noticias. Que tengan todos un excelente fin de semana, un feliz día de la primavera y el lunes estaré aquí como siempre para hacer Moreno Noticias primera edición. Chau a todos.